escalofríos. Hay que prepararse para asustarse. Escalofríos. El fantasma del auditorio. Esmeralda. Ven conmigo a la oscuridad total. Bien hecho, Brooke. Esmeralda es un gran papel. Gracias, Cory. ¿Qué es lo que pasa? No pareces emocionada. Yo me cuidaría si fuera tú. Sí, Brooke. Tina es tu suplente. Podría envenenarte para tener el papel. Jamás lo haría. ¿Empujarme por las escaleras? Tal vez. Qué graciosa. Yo no quería el estelar. ¿No sabías que el teatro está maldito? Seguramente lo hechizaste. ¿De qué estás hablando, Tina? En serio. Me lo contó mi abuelo. Estudió aquí hace 75 años. ¿Y sabes qué es lo raro? Que aún no se gradúa. Bueno, olvídalo. Ya, Tina, cuéntanos. Todo empezó el año que iniciaron la construcción. Los chicos de teatro pusieron la misma obra que nosotros. La noche del estreno, el muchacho que interpretó al fantasma desapareció. Buscaron en todos lados. Sus padres se enloquecieron. Llamaron a la policía. Pero ellos jamás hallaron el cuerpo. Un año después, cuando volvieron a montar la obra, su fantasma apareció en el escenario. Ven conmigo. Esmeralda, vine por ti. ¿Me prestas dinero? Ay, fantasma, ya me debes $10. Muérete de hambre. ¿Qué es tanto ruido? Sig Matthews, quítate la máscara, por favor. Solo estudiaba al personaje. No habrá más visitas del fantasma, a menos que sea en la obra. En serio. No deberíamos poner esta obra, maestra Walker. Mi abuelo dice... No quiero escuchar esa historia, Tina. Los únicos sustos que deben interesarnos están en esta obra. Ahora a trabajar. Cory, tú eres Carlo. El padre de Esmeralda. Hola, papá. Eres el dueño del teatro y crees que está embrujado. Sig. Soy el fantasma que vive en el sótano. Sí, y en secreto, tú amas a la hija del dueño, Esmeralda. ¿Podría ser alguien más? Ahora, Esmeralda, el fantasma te secuestra. ¿Y por qué estoy enamorada de él? Ah, porque te atrae su misterio. Pero tu novio se entera de ello, lo mata y te rompe el corazón. Y el fantasma se vuelve real. Y asusta en el teatro por siempre. Es lo que va a pasar si hacemos esta obra. Tina. Señorita Walker. Ahora no, Cory. Tal vez el fantasma vuelva a secuestrar a Esmeralda, ¿no, Brookie? Señorita Walker. Señorita Walker. ¡Cory! Una compuerta. Debió activarla sin querer. Es increíble. No quiero que nadie más baje ahí. La compuerta no se ha usado hace años y los de mantenimiento trabajan en ella. Ven a la oscuridad eterna. ¿Qué está haciendo aquí? Ay, la escuela la construyó para la primera producción del fantasma. Déjame probarlo. No, no hasta saber que es algo seguro. ¿Quedó claro? ¿Sig? Sí, seguro, seguro. Bien, hablemos del carácter. Les pedí que hicieran la historia de su personaje y un reporte sobre sus... ¿Vámonos ya? Psst, Brooke. Brooke, vamos, hay que probarla. Escucha, Sig, esta compuerta. Soñé con ella anoche. Jamás la había visto en mi vida. Tal vez el fantasma te contactó. A mí solo me pareció raro. La vida es rara y se va a poner más rara. ¿Vienes? Bueno, el tren ya se va. ¿Ah?
¿Buscabas esto? ¡Ah! ¡Esto no es gracioso! ¡Au! ¡Oye! ¡Ya basta! ¿Dónde estamos? No lo sé. No estamos en el sótano. Estamos en un nivel inferior. ¿Por qué la plataforma baja hasta aquí? Tal vez es a donde el fantasma trae a Esmeralda después de pasar el día asustando. Hay que volver. Malas noticias, Esmeralda. No hay interruptor. Pasaremos aquí la noche. ¡Tiene que haber uno! ¡Ah! ¡La plataforma está subiendo! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Te tengo! Gracias. Esto se atascó. Ayúdame. ¡Zeke! ¡Ayúdame a subir! ¡Zeke! ¡Ay, ya era hora! ¡Ah! ¿Quién eres? Emil, el conserje nocturno. ¿Qué haces aquí? La escuela ya cerró. Tuvimos un ensayo. ¿Qué saben de la compuerta? La maestra Walker nos la enseñó. ¿No les dijo lo peligrosa que es? No se metan. ¡No se metan! Sí. Sabía que no debíamos bajar ahí. ¡No lo hagan! Disculpa, esa es mi silla. Tienes razón, creo que en realidad no importa. ¿Tu primer día? Sí. Brooke Rogers. Hola, Brian Coulson. Acabo de mudarme del norte. Estás en el fantasma, ¿no? Sí, yo soy la heroína trágica. ¿Qué te parece? Creo que eres perfecta. En mi otra escuela siempre salía en las obras. Me hubiera gustado estar en esta. ¿Puedes ayudar con la escenografía? Brian, Tina, Tina, Brian. Oh, olvidé mi libreto, ahora vuelvo. Hola. Hola. Aléjate de mi hogar, dulce hogar, Esmeralda. No debería estar en su clase de teatro. Vine por mi libreto, señor Levy. Buen intento, pero no funcionó. ¿Qué? Tu máscara. ¿De qué estás hablando? Yo no escribí eso. ¿Entonces quién? El fantasma. Es obvio. ¡No! ¡No! ¡Ah! Nada mal. Tranquila, Brooke. ¿Eso quiere decir que no te gusta mi disfraz? Debí saber que eras tú. Oye, solo estaba jugando. Esto del fantasma te está afectando, Brooke. ¿No vas a decirme que me veo bien? Vamos a ensayar. ¡Fantasma! ¿Estás ahí? ¡Por favor, fantasma, ven a mí! ¿Ya te aprendiste tus líneas, Brooke? La mayoría. No olvides que el teatro está maldito. Mucho cuidado. ¡Brian! Si terminaste con ese escenario, empieza con el posterior. ¿Te da gusto vivir aquí?
Solo me da gusto ser parte de la producción. Brooke, ¿ensayemos la discusión con tu padre? Rómpete una pierna, Brooke. Es de suerte. ¡Brooke! ¡Vete a tu cuarto, Esmeralda! ¡No le daré mi hija a un monstruo! ¡Pero, padre, yo lo amo! ¡Miren! ¡En el paso de gato! ¡Aléjate, Esmeralda! ¡Te lo advierto! ¡Aléjate! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Brooke! ¡Linda! Última advertencia. Aléjate, Esmeralda, ¿ya verás? Esto no me agrada. Y a mí tampoco. Perdón por el retraso. Esta vez sí fuiste demasiado lejos, Zeke. ¿Eh? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¡Asustas a todos! ¡Ya me hartaste! No es cierto, yo no estaba aquí. Vengo del dentista. ¿En serio? Pregúntale a mi mamá. ¡Qué desastre! Oigan, la pintura dejó un rastro. Sigámoslo, tal vez nos lleve al que lo hizo. Llegaremos al fondo de esto. Quiero la verdad. No puedo creer que alguien fuera tan estúpido. ¡Zeke! ¿Es tu casillero, Zeke? Oigan, se los juro. No sé qué es lo que pasa. Ábrelo. Esto es una locura. ¿Qué? ¡Zeke! No es mía. Ve por el conserje. Alguien tiene que limpiar todo esto. No es mía. Ahora. Él no lo haría. En serio, señorita Walker. Llamaré a tus padres, Zeke. Ya no estás en la obra. Y si algo más pasa, cancelaré la apuesta. Tal vez no deberíamos poner la obra. ¿Tú crees que fue un fantasma? ¿En serio no lo hiciste? ¡Que yo no fui! Si tú no lo hiciste, ¿entonces quién? ¿Y por qué no Tina? No se atrevería. Hay que resolver esto antes de que alguien salga herido. Señor Johnson, hay un desastre en el auditorio. ¿Podría ayudarnos a limpiarlo? Lo haré hasta mañana. Que lo haga el conserje nocturno. ¿Qué dices? ¿Cuál conserje? Emil, el que está en la noche. ¿Nocturno? No hay conserje nocturno. Sabía que ese tipo raro no era conserje. No estoy segura de eso. Deberíamos llamar a la policía. No podemos. Si vienen, de seguro la señorita Walker cancelaría la obra. No puedes ir, Brooke. La nota, la escenografía, el fantasma quiere Esmeralda y eres tú. Tu sueño era una advertencia. Si fuera al revés la situación, ¿tú irías? No creo que me dejaran salir de Esmeralda. Voy a ir. ¡Boo! Está aquí abajo, yo lo sé. ¿Pero qué tal si es un...? ¿Si es un qué? ¿Y si Emil es un fantasma? Yo no creo en fantasmas. ¡Otra vez sube! ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué? No queda opción. Vamos. Este lugar da mucho miedo. No me gusta esto. Esto es muy raro. ¿Quién podría vivir aquí? Este lugar da asco. Miren, hay algo ahí. Vamos. Aquí vive alguien. ¿Por qué?
¿Qué? ¿No me escucharon? ¡El fantasma! Les dije que se alejaran. Debieron hacerme caso. ¡Hay que correr! ¡Más rápido! ¡Nos alcanza! ¡Corran, corran, corran! ¡Suéltame! ¡Debiste hacerme caso! ¡Emil! ¡Vamos! ¡No! ¿Quién está ahí? ¿Señor Levy? Gracias, oficial. Pues, parece que ese tal Emil se escapó, pero abajo encontramos un sombrero y esta vieja máscara, y el oficial piensa que era un indigente viviendo bajo el escenario. Por eso nos advertía, para que no lo encontráramos. Esto fue una muy mala idea. Si no hubiéramos tenido una reunión nocturna, se habrían quedado ahí. Una disculpa. Yo también te debo una disculpa, Zeke, me equivoqué contigo. ¿Entonces Zeke vuelve a la obra? Supongo que sí. ¡El fantasma vive! ¡Wow! Esta noche el fantasma... ¡Fantasma! ¿Estás ahí, fantasma? Respira profundo, no estés nervioso. ¡Fantasma! ¿Estás ahí, fantasma? Lo estoy, ahí voy. Por favor, fantasma, ven a mí. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba al escenario! ¡Fantasma! ¿Dónde estás? ¿Qué le pasa? ¡Fantasma! ¿Dónde estás? Estamos juntos al fin. Soñé con este momento tanto tiempo. Igual que yo, Esmeralda. Igual que yo. No tan fuerte, Zeke. Hermosa Esmeralda, he vivido en este teatro por más de 70 años. Iba a interpretar al fantasma en este escenario. Sería la mejor noche de mi vida. Pero no fue así. Porque una hora antes de que el telón se abriera, caí en el abismo, donde me convertí en un fantasma de verdad. Deseando, esperando esta noche, en donde al fin interpretaré mi mejor papel. Y tú, Esmeralda, vendrás conmigo a la oscuridad eterna. ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Todo el mundo agradecer al escenario, todos! ¡Brooke fue maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Qué tal la escenografía? ¡Ay! ¿Y Cory? ¡Ay! ¡Estuviste sensacional! ¿Y dónde está Zeke? No sé de dónde sacaste estas líneas, Zeke, pero fue brillante. ¡Vamos todos a agradecer! ¡Todos juntos! ¿Estás bien? Algo me golpeó. ¿De dónde salió esto? No lo sé. ¿Qué está pasando? Anuario de 1923. Los líderes del mañana. Ven, vamos. Sí. ¿Listos? Y... ¡Vengan, muchachos! Sus papás quieren autógrafos. Estuvo aquí, Zeke. El fantasma estuvo aquí. Brooke, ¿cómo que estuvo aquí? Logró lo que quería, interpretar al fantasma después de 72 años. Y luego murió otra vez aquí. Tina tenía razón. ¿Quién murió? ¿De qué hablas? ¡Mira! El fantasma se presenta esta primavera. Sabemos que no se presentó hasta ahora. Y aquí está el muchacho que iba a ser el fantasma en 1923. Es el muchacho que desapareció. Esto sí es increíble. Es Brian. Brian Coulson.